visita de Luis Almagro a Perú se ha convertido en el tema más comentado del momento, pues en las redes sociales todos están hablando sobre la reunión que tuvo con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. El secretario general de la Organización Americana de Estados arribó al Perú con el fin de cumplir la invitación que le hizo Castillo durante el encuentro que sostuvieron cuando estaban en la sede de la OEA en Washington. Luego de que terminara la reunión, Almagro declaró para la prensa y elogió al mandatario peruano, puesto que lo considera un presidente decidido a combatir la corrupción y que desea tener una gestión más limpia. Estos comentarios no agradaron al exministro de la producción Daniel Córdoba, quien le reprochó por qué no le hizo caso a él y al equipo técnico fujimorista cuando fueron a la sede de la OEA con el fin de denunciar un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Pues esto escribió el aliado del fujimorismo. Un miserable Almagro que se negó a hacer la auditoría del fraude electoral y ahora interfiere en un proceso de vacancia defendiendo la corrupción de Castillo, la OEA cómplice del Foro de Sao Paulo. Ante este comentario, una cuenta fake de Luis Almagro decidió responderle de una forma sarcástica e incluso le pidió que se reunieran para que le presente las presuntas pruebas del supuesto fraude electoral. Siento mucho los malos entendidos anteriores. Por favor, reunámonos para que me presentes las pruebas que me comentaste, estimado Daniel Córdoba. Estaré en Lima hasta el día jueves. Coordinemos. El tuit de esta cuenta falsa se volvió viral y hasta el momento acumula más de 1000 me gusta. Además, algunos usuarios también creyeron que se trataba del verdadero secretario de la OEA. ¿Y tú qué opinas del troleo que sufrió el exministro de producción Daniel Córdoba por una cuenta falsa del secretario de la OEA Luis Almagro, en donde este le pide pruebas de un supuesto fraude electoral? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.